Y vamos a ver a continuación. ¿Sí? Es un musical. Maravilloso. Veo que ya están llegando los animalitos. Veo que están llegando los indiecitos y las indiecitas. Así es. Y que se está montando todo para que ella, para que María José María Quintanilla, José Quintanilla, ¿sí?, se transforme en Pocahontas. Pocahontas. Colores en el viento. La tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura divesta tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es solo el mundo y hablas como un gran conocedor. Sigue las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor. Y escuchaste aullar los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, o unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir. Probemos de sus frutos el sabor, descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves, vivimos muy felices, tan unidos, en un siglo fraternal. Todos tenemos que cantar con las montañas y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Y colores en el viento descubrí. Y colores en el viento descubrí. María José Quintanilla, Pocahontas. Piensa ahí, por favor, piensa ahí. Oye, me gustó esto, María José. Hola. ¿Cómo estás, María José? Bien. Yo creo que tenemos que saludar a alguien, a una amiga tuya. A la María Jimena. Ay, sí. Sí, la enferma la María Jimena. ¿Qué pasó? ¿Ah? Le sacaron un lunarcillo y no se sintió bien, así que hoy día no vino. ¿Ah? Bueno, le mandamos un besito a la Jimé, que se cuide mucho. Eso, yo sé que un besito que... tuyo es distinto que un besito mío, porque son muy amigos. Y que se porte bien, que se cuide, porque también es porfía. ¿Ah, sí, ah? Sí, po. ¿Y por qué porfía ella? Porque sí, muy porfía ella, igual qué, que yo. Igual que tú, ¿pero en qué porfía ella? Es que si le dicen que se cuide, no se cuida. Como que hace lo contrario. Muy bien. Ah.
Yo te quiero dar un aplauso tremendo de parte del público. María José Quintanilla. Lindo musical. Además lo hiciste con compañeros del Rojo de Chile, con tres que están en la capilla y estaban súper tristes. Sí, estaban súper tristes, pero yo igual, atrás les dije que se quedaran tranquilos. Porque igual yo ya sé lo que es pasar por la capilla. Sí, pues. Hubieron 12 capítulos más o menos y yo estuve como 10 veces en la capilla. Hubo un montón de capillas para ti, pues. Oye, ¿tuviste a Rodrigo que estaba ahí transmitiendo solo y cantaba? Es que Rodrigo siempre transmite solo. No, no, pero es que ahora estaba transmitiendo solo, así, así. No, no lo vi. ¿Ustedes lo vieron o no?